¡Hola, hola! El vídeo de hoy es un vídeo muy especial porque os voy a enseñar fotos de los juegos de los miembros de mi grupo de Discord. Pero antes de empezar con el vídeo, hay una cosilla que quiero decir a un chavalín muy especial. Vale, y es mi coleguita Vanizan. Hola, tío, ¿qué pasa? Que me puso un comentario que el jueves fue su cumpleaños. Muchísimas felicidades, tío. Y que si le podía saludar en uno de mis vídeos. Y nada, máquina, eso está hecho, tío. Para eso estamos. Así que muchísimas felicidades. Que cumpla mucho más. Y por cierto, como ya te dije, estoy esperando mi trozo de tarta, ¿eh? Que yo, y que sea grande, que yo como mucho, ¿eh? Venga, tío, muchas felicidades. Sé bueno. Vale. Una vez dicho esto, como os decía, el vídeo de hoy va a tratar sobre mi grupo de Discord. Que os mando un fuerte abrazo y un saludo a todos, porque sois los mejores, ¿vale? Y lo voy a dividir en dos partes. Hoy va a ser la primera parte y después otro día voy a seguir a subir la segunda parte, ¿vale? Porque claro, es que son tantísimas fotos que que no me cabe en un vídeo. Y nada, antes de empezar os animo a que os unáis a mi grupo de Discord, ¿vale? Para el que no lo sepa y el que no esté en él, es como una especie de WhatsApp, ¿vale? Pero internacional. Vamos, que WhatsApp también es internacional, pero es como una copia de WhatsApp, ¿vale? O sea, es totalmente gratuito, no hay que pagar por nada, ni por registrarse, ni por nada, ¿vale? Es 100% gratuito y es una forma más fluida de comunicarnos vosotros conmigo y yo con vosotros. Porque podemos mandarnos fotos, vamos, hablamos de los juegos y bueno, y de lo que no son juegos. Ahí hablamos de todo, ¿vale? De todo, lo que nos preocupa, todo. Y ahí ya os digo que os lo recomiendo al 100% porque ahí hemos tratado muchos temas y de hecho nos apoyamos unos a otros y somos como una familia virtual y vamos, que ahí cuando alguien ha tenido un problema hemos estado ahí al quite nosotros, los demás. Y vamos, para todo, y por supuesto, de videojuegos y de todo, vamos a ver, ¿vale? Bueno, nada, ahora sí que sí, ya vamos a empezar con el vídeo. Y primero vamos a ver las fotos del gran Agustín Barone. Un saludo, tío, qué grande eres, jodido. Vale, y primero vamos a ver las fotos del juego Assassin's Creed Valhalla. Ahí lo estáis viendo. Vale, os comento. Como bueno, como ya sabéis, Assassin's Creed Valhalla es un juego de mundo abierto para un solo jugador y es de acción y aventura. Y es para todas las plataformas. Y como estáis viendo en la fotillo, Agustín está con su montura, que eso es una cosa, ¿no ves? Que hicimos, vamos, hicimos, no, hacemos en el grupo de Discord, que es que en cuanto Reda saca algo bueno, corriendo lo mandamos ahí y nos avisamos para que el resto vaya a por él, ¿sabes? Y nada, Agustín ahí está con su montura, el zorro de tres colas que salió. Y nada. Vale. Vamos a ir con el siguiente, la siguiente foto que nos ha mandado Agustín, que es del juego Astro Playroom, que es un juego de plataformas 3D para un solo jugador y es exclusivo para PS5, ¿vale? Y nada, ahí está Agustín consiguiendo un trofeo, el jodido. Y este juego, ya os digo que tiene muy buena pinta. Si os van los juegos de plataformas, tiene muy buena pinta.
Y de hecho el robotito este yo me pa' mí, que ya lo he usado en alguna transición de imágenes. Y se ve muy chulo, la verdad. Vale. A ver, vamos con la siguiente fotillo. Venga, esta es del juego Kena Breath of Spirit, que es un juego de acción y aventura para un solo jugador y que es para PS4 y PS5 y también para Microsoft Windows. Y como estáis viendo ahí en la imagen, pues nada, esa es la protagonista y que por lo visto tiene una lanza y tal que utiliza para luchar contra los enemigos y tal, y no tiene mala pinta, la verdad. Así que bueno, vamos con el siguiente, la siguiente fotillo y la última que nos ha mandado el gran Agustín. Es del juego Ratchet & Clank, una dimensión aparte, que es un juego de plataforma para un solo jugador y exclusivo de PS5. Y de hecho este juego lo tiene la parienta mía, vamos, este no porque este de Play 5, tiene el de la Play 4. Y lo tiene y la verdad que es de sus favoritos. Y yo lo he visto jugar y si te van ese tipo de juegos, la verdad es que mola. Además que Agustín en el grupo lo puso, lo comentó que estaba muy bien y tal, estaba muy guapo. O sea que tiene la recomendación de Agustín, así que un punto a favor para este juego. Vale. Y ahora vamos a ir con las fotos que nos ha mandado Angmar. Hombre, Angmar, muy buenas, tío. Bueno, y Angmar nos ha mandado un par de fotillos. La primera es del Assassin's Creed Odyssey, que bueno, como ya sabréis, es un juego de mundo abierto para un solo jugador y es de acción y aventura y está disponible para todas las plataformas. Y ahí en la fotilla pues se puede ver la montura que tiene puesto nuestro amigo Akmar, que y le han salido rastas a su caballo. ¡Qué gracia, dale, chacho! Y nada, poco más. ¿Qué se puede decir de esa imagen? Lo dice todo la imagen. Vale, venga. Y la siguiente imagen que nos ha mandado es de Assassin's Creed Valhalla. Bueno, lo voy a decir, pero vamos, que ya todos lo sabéis, que es un juego de mundo abierto para un solo jugador y es de acción y aventuras y está disponible para todas las plataformas. Y ahí lo vemos con su otra montura, la que lleva en Valhalla, que esta se ve que ya sí le ha cortado los pelos al caballo y le ha cambiado los pelos largos por una armadura. Pues nada, muy bien, protección ante todo, tío. Bueno, venga, vale, vamos con la siguiente, que las siguientes fotillos, disculpad un segundo, ahí, vale, perfecto. Las siguientes fotillos son de Dragon69GLZ. Hola, tío, muchos saludos, macho. Vale. Y Dracón nos ha mandado lo primero unas fotillos de los juegos físicos que tiene, que ahí se ven. Es verdad que dijo que son solo una parte, ¿vale? Que no son todos. Y nada, pues ahí se ve que tiene unos buenos pocos. La verdad que tiene variedad, hay de todo un poco. El Need for Speed yo lo tuve. y nada, y esos son de la Play 4. Así que nada, vamos con lo siguiente. Aquí. Vale. El siguiente son fotos del Assassin's Creed. Vamos, es una foto del Assassin's Creed Odyssey. Ya sabéis, juego de mundo abierto para un solo jugador de acción y aventuras.
y para todas las plataformas. Y nada, pues ahí se puede ver cómo tiene al águila Ícaro, porque ahí era un águila, en ese juego es un águila, no es un cuervo como en Valhalla. Vamos, de hecho siempre ha sido un águila. Y nada, pues está posando, poco más se puede decir. Así que nada, vale. A ver, el siguiente. Ah, el siguiente es el juego Ghost of Tsushima. Una imagen del Ghost of Tsushima. Un juegazo, por cierto, que es un juego de mundo abierto para un solo jugador. Es de acción-aventura y es exclusivo para PS4 y PS5, ¿vale? Y nada, es un juego que está muy guapo. Yo lo tengo y está guapísimo. Ahí lo vemos con una armadura y con los campos, que eso sirven para ocultarte, porque también es de sigilo. Y es un juego que está guapísimo. Yo lo recomiendo porque está muy muy guapo. Además, que el combate es mucho más exigente que en lo, por ejemplo, en los Assassin's Creed. Ahí tienes que currártelo más el combate, porque no puedes matarlos de cualquier manera, ¿vale? Tienes que tener cierta destreza, vamos a decirlo así, para acabar con los enemigos, y es muy, muy recomendable. Vale. Bueno, pues vamos a continuar con las fotos que nos ha mandado Fernán. ¡Hombre! Fernán, tío, un saludo, tío, y un abrazo, tío. Y Fernán nos ha mandado fotos del primer juego, que es el Assassin's Creed Origins, que es un juegazo, es un pedazo de juego. Es un juego de mundo abierto para un solo jugador y de acción y aventura, prácticamente como todos los Assassin's Creed, y está disponible para todas las plataformas. Y ahí lo vemos, son tres fotillos. Y la primera es con un traje que está guapísimo. A mí ese, yo me recuerdo cuando lo conseguí, que está muy chulo. Lo hay en otros colores también. En la segunda foto lo vemos con Reda, con el Redita de las narices, que podía haber aprovechado para prenderle fuego. Y luego la tercera foto es muy graciosa porque está colgado como si fuera un moquillo. Y nada, muy graciosa la foto también, macho. Vale, vamos a pasar con el siguiente. El siguiente juego es de... Las fotos son del juego Assassin's Creed Valhalla, ya sabéis, juego de mundo abierto para un solo jugador, de acción-aventura y para todas las plataformas. Vale, y en la primera foto... Fernán nos enseña la montura que lleva, que es un caballo que está guapo. Yo no lo reconozco, la verdad. Ahora mismo no me suena. La segunda fotillo. Ah, esta sí me suena. Esta montura sí me suena. Esta sí me suena. Es la que ha salido también Agustín Barone, que es la que salió un solo día, que nos dieron el chivatazo en el grupo de Discord y fuimos todos como halcones a comprarla. Y en la tercera foto, lo mismo, está con el dragón, que lo mismo, eso salió pero no en Reda, pero en las misiones, no en la selección diaria, sino en la de toda la semana, pero lo mismo, en cuantito salió, nos dieron el chivatazo y fuimos todos a mirarlo y a comprarlo. Y vamos, está muy chulo. Ese es el de fuego, el dragón de fuego. Vale. Bueno, pues vamos con el siguiente, que son las fotos de Freddy Souls 23, y que tiene... Ha mandado fotos de dos juegos, ¿vale? El primero, Assassin's Creed Valhalla, ya sabéis, juego de mundo abierto para un solo jugador, de acción-aventura para todas las plataformas.
Y la fotillo, cómo no, fíjate, parece que se ha puesto de moda. Es del paisaje, bonito, por cierto, de montado a lomos de la montura Shinobi, el zorro de tres colas. Y poco más se puede decir. Vale, y ahora vamos con las fotillos del juego Kena Breath of Spirit. Vale, os digo, es un juego de acción y aventura para un solo jugador. Es para PS4, PS5 y Microsoft Windows, ¿vale? Y aquí nos ha mandado 5 fotillos. La primera, pues, es eso, es la protagonista con unos niños. Yo este juego, como no lo he jugado, pues no puedo daros más información, pero vamos, ¿qué es eso? Ahí estáis viendo la fotillo con los niños. Luego la segunda es, ¡ay, qué mono! Con una especie, yo qué sé, de, no sé, animal. Voy a decir, porque no sé concretar, pero tiene unos ojos de penina que me encantan. Vale, y... Ah, pues mira, la siguiente foto es con esos mismos animales, pero con más. Vale. Luego hay una foto de un paisaje, que será uno de los escenarios seguramente, que se ve muy chulo, todo nevadito. Y por último está la foto de como una especie de escultura de un toro, que se ve chulo también. No está mal, está chulo. Bueno, ¿qué os voy a decir? Si lo estáis viendo. Así que nada, bueno, pues ahí hemos ya acabado. Os recuerdo que voy a subir la segunda parte de este vídeo, ¿vale? Esta es la primera parte y voy a seguir a subir la segunda parte. Yo, mi intención, si todo va bien, es subirla el martes. Esto lo digo porque si alguien se quiere unir al grupo de Discord y quiere mandar fotos, los puede mandar. Si yo veo que son suficientes para una segunda parte, lo meteré ahí. Que veo que son muchas, lo haré una tercera parte, ¿vale? Eso ya depende de vosotros. Y quiero recordaros antes de terminar el vídeo que la invitación para el grupo de Discord, yo lo siempre pongo una en la descripción de todos mis vídeos, ¿vale? Con que vayáis a la cajita de descripción, ahí la tenéis, pincháis y os metéis, ¿vale? En el grupo de Discord. Os digo, la invitación tiene una validez, una duración de 24 horas, de un día. Si acaso vosotros a pasar el tiempo le dais y os pone que ya está caducada, no pasa nada. Me ponéis un comentario en el último vídeo, por ejemplo, y yo os mando una invitación nueva, ¿vale? Y ya con esa invitación os podéis unir a mi grupo de Discord, ¿vale? Que yo os lo recomiendo al 100%. Así que nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado y que hayáis conocido un poquito más a algunos de los miembros del grupo de Discord, que son mi familia virtual. Vuelvo a decir que os mando un abrazo, chavales. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos, sed muy buenos. Y chaito, adiós, me voy.